Hola banda, ya estamos en otro tutorial más, el de Mara de Hipócrita, que también ya se los venía debiendo. No me voy a extender mucho porque hay mucha explicación en los videos. Recuerden que tengo las clases presenciales en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, y las clases vía Skype también, para Estados Unidos, para Europa también tengo y me han pedido. También tengo las rolas, les estoy sacando muchas rolas. Me han pedido muchas rolas últimamente y rolas que voy descubriendo y otras que ya conocía desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, obviamente esas rolas no son publicadas, son rolas para ustedes. Mándame un inbox y nos ponemos de acuerdo. Mucha éxito banda, dudas, aclaraciones. También mándame un mensajito, ¿no? Éxito banda. Como verán, la primera parte del acompañamiento lo estoy haciendo con una guitarra acústica. Sé que muchos de ustedes tienen guitarra acústica y al rato les pongo el solo con la guitarra eléctrica. La intro estoy haciendo un acorde de re menor. Recuerden que la afinación está medio tono abajo. Toda la afinación está medio tono abajo. Llego a la primera cuerda para destacarla y estoy haciendo un re menor sus dos cuando levanto el dedo. Luego voy a un do y hago un sus cuatro y destaco la primera cuerda. Lo mismo hago en el si bemol y caigo a la. Lo mismo. Ese es el paso que van haciendo estos acordes. Entonces estoy haciendo mi acorde mayor, luego el sus 4, regreso al acorde mayor, destaco la primera cuerda, el sus 4 y la nota para que me quede. Y eso se entienda, ¿ok? Le van a dar, digamos, como un poquito más de color a la intro, ¿no? Ahora, en el verso, se queda sonando ahí el acorde muy largo y luego ya empieza a acompañar. Recuerden que estoy haciendo una versión acústica para que ustedes la puedan tocar, digamos, de una manera más libre, ¿no? Cuando ustedes lo hagan solo, puede ser que dejen el acorde sonando o lo dejen acompañando. La parte del verso hacen 1, 2, 3, 4, re menor, 1, 2, 3, y ahora 2 si bemol, 1, 2, 3, 4 y la